pues aquí me habéis pillado poniendo punto a la bici para mañana. Mañana día de competición, la primera vez que voy a competir en MTB con bicicleta de montaña. No sé por qué razón nunca se ha dado esa conjunción, pero bueno, nunca es tarde si le he dicho buena, ¿no? He competido en otras muchísimas modalidades, hasta por la bici de carretera, pero montaña, pues nunca. Y nada, sí que estoy un poquillo nervioso, la verdad, porque bueno, al final la carrera, el track que os dije el otro día en un vídeo anterior, pues comenté que era cortita, eran 25-26 kilómetros y unos 400 de nivel positivo. Y al final el otro día me han mandado el track, no había leído que eran dos vueltas, o sea que se me hacía un poco corta. Pero bueno, al final por dos vueltas será el doble de eso y al menos 2 horas y media estaremos sobre la bici. Es en Fuentidueña de Tajo, así que ya que nos desplazamos, bueno, por lo menos disfrutar más tiempo. También vienen un par de compañeros del club de triatlón de aquí de Aranjuez en el vídeo de mañana. Si tienen a bien, pues les grabo, si no les importa, ya se os los presento. Y también sus máquinas. Y nada, yo lo único que bueno, que espero que mañana se dé todo bien y no tener ningún tipo de percance con la bici, no tirar a nadie ni que me tiren, porque bueno, al final es una carrera, son terrenos estrechos, no como la de carretera, la de asfalto, que al final son carreteras y eso, bueno, son caminitos y bueno, a ver qué tal. Nada, puesta a punto de la bicicleta, ya habéis visto que he estado aquí dándole un poquito y lo que he hecho ha sido, bueno, reajustar cambios, sincronizarlos perfectos, engrasar la cadena el día justo antes para que no se vaya mañana demasiado húmeda y no se coja toda esa porquería. Y nada, he apretado un poquito, he revisado toda la tornillería de la bici, un poquito de ajuste, botellero, todo. Y también he limpiado los discos con un poquito de alcohol. Lo suyo es isopropílico, pero bueno, si no con alcohol de las heridas, ¿vale? Para limpiar todo el perímetro del disco, todo el diámetro alrededor y desengrasarlo en medida de lo posible. O sea, la bici que mañana frene, por favor. Y no quiero sustos, ya os digo, no soy muy técnico, así que no quiero sustos. Y nada, ahora voy a ir al salón y os voy a contar un poquito lo que me llevo de alimentación para esos 50 kilómetros. Y lo que me llevo también de ropa, porque bueno, aunque la carrera es un poco tarde, es a las 11 de la mañana, se prevé que haya por debajo de 10 grados y si corre un poquito de aire como el otro día, pues sí, puede que haya 7, 6, 8 grados y haga fresquete. Y a mí el frío no me gusta pasar. Vamos para allá y os enseño el resto de material que me llevo. Bueno, pues aquí tengo un poquillo preparado lo que me voy a llevar mañana. GPS, por supuesto, reloj con la banda que me la llevaré, lo cargaré ahora mismo. Y en cuanto a herramientas, pues nada, llevo la bolsa que llevo en la parte trasera del sillín de la bici, que llevo la multiherramienta, una cámara, por si acaso. Me parece que va una brida, un par de parches de estos autoadhesivos, por si acaso, ¿vale? Y poco más, va un eslabón y poco más de cadena, ¿vale? Y una pequeña llave, un tronchacadenas chiquitito. Y en cuanto a herramientas, pues también voy a llevar la bomba de la horquilla, para dar un último retoque, o bueno, si el compañero necesitara, pues me llevo esta pequeñita, que tampoco ocupa mucho en la furgo. Y la bomba grande para darle la presión adecuada por la mañana a la bici. La verdad que yo ahora la tengo más o menos de presión bien, pero bueno, me gusta revisarla siempre antes de salir. Y como hoy no salgo, pero mañana sí, pues mañana la revisamos. Y luego, pues nada, un pequeño trípode, llevo el arnés para utilizar la cámara de acción con la que estoy grabando. A petición popular, porque me habéis pedido que podía grabarlo, que tal, y bueno, pues sí, pues puedo grabarlo. Así que nada, todo esto en cuanto a herramienta y es un poco cosas superfluas. Y luego, bueno, pues en ropa, bueno, pues llevo las gafas anchas, me llevo este cortavientos, que igual lo uso, igual no, pero bueno, quita bastante ese primer impacto del frío y aunque es de running, es muy ajustado, así que va muy bien para la bici, ya lo he usado varias veces. Llevo un par de bragas, una amarilla flúor y una un poco más larga. Luego allí decidiré, esto no ocupa mucho. Y guantes acolchados y un poco gruesos, ¿vale? No son los de neopreno para frío, frío, extremo. Pero bueno, como hará 8 o 9 grados, para tener las manos protegidas. Casco, me llevo el Giro Foray, que es bastante abierto, bastante ventilado. Para cuando empecemos con las subidas ahí a sudar. Y de ropa, pues nada, llevo el maillot de manga larga de lana merina que compré en el Decathlon de Tribán, que abriga pero no demasiado, pues como llevaré una de interior de ciclismo, igual solo con esto me animo y ya veré. Y si no, si veo que tengo mucho frío
y que el día está fresco de verdad, muy frío, pues ya llevo esta otra chaqueta, que es la Eco y Competición, que es para temperaturas de menos de 10 grados, es un poco más gruesa que la de lana merino, o sea que la de Tribal abriga más, pero también es más pesada y bueno, puede que me llegue a agobiar un poco si luego hace mucho calor. Y pantalón, pues sí, nos llevamos el culot largo, ¿vale? Con softshell, el de 10 grados, que como no va a hacer demasiado frío, bueno, pues yo creo que con este iré bien. Y calzado, pues nada, me llevo mis botas Specialized con la puntera ya de neopreno que pesa hasta la gente con los WhatsApp, tío, todos los días y a todas horas. Con las punteras para el frío, ¿vale? Puestas. Yo no me pongo el botín largo porque con esto para mí es más que suficiente. Y bueno, en cuanto a ropa y herramientas, es todo lo que me llevo. Todo por ahí, ahora colocaremos. Aquí estamos. Vamos a preparar todo. Nada, en cuanto a la nutrición, solo me llevo un bidón de estos tipo Camelback, que es además aguanta bastante el fresquito o el calor si fuera líquido caliente, de 6,50, lleno de agua y al que le echo, bueno, pues 2 cucharadas de este azuquita rico, este néctar, que es, bueno, pues es isotónica de limón, que me gusta mucho. Y además le añado pues una cucharada pequeñita de creatina, ¿vale? Bien batidito y a la bici. Antes de carrera, pues sí, me comeré un plátano, seguramente que me lo coma pues 10-15 minutos antes de salir, porque esto, bueno, pues tampoco te sacia demasiado, pero bueno, sí te va a dar ese aporte, ese empujón, ¿no? Los primeros kilómetros. Y bueno, en cuanto a geles, barritas y cosas de esas, yo, bueno, no soy muy de geles y barritas, pero bueno, a última hora me he decidido a comprar dos cositas así baratillas en el Leclerc, o sea, dos sí son marcas conocidas, pero bueno, estos yo no los conocía, 60 céntimos cada uno, bastante barato, pero bueno, sí que llevan algo de cafeína, 25 miligramos, y son de frutas del bosque. He probado uno el otro día cuando salí a correr y están buenos. Me comeré uno y uno de estos que llevan taurina. O este que lleva guaraná, ya veré, probablemente como el agua es limonada, pues me tome este de Coca-Cola. Y estos irán por si acaso, los llevo porque no pesa mucho, atrás en un bolsillo y si en un momento dado algún compañero, alguien veo que le hace falta o está acalambrado por ahí o algo, pues bueno, le endiño uno y funcionando. Y de sólido me llevo esta barrita. Esta barrita está muy bien porque es tipo mazapán, no lleva ningún tipo de cobertura de estas de caramelos ni chocolates. Lo que hace que aunque sudes y esté caliente por dentro del envase, al abrirlo no se quede todo pegajoso, ni te pringue las manos, ni el manillar luego, los frenos. Y viene muy bien, ¿vale? Porque bueno, como esto al final va en la espalda y transmitimos calor y por temperatura, pues al final los chocolates y todo eso se derriten, a mí no me gusta. Y esta es de banana y almendras, que es un sabor, ya lo he probado también, está muy buena. También muy baratita, yo creo que me costó 1 euro o menos, estaban en oferta. Porque caducan en nada, en 2 o 3 semanas. Así que bueno, hay que ir buscando ofertas y cosas baratas. Qué paso están. Y nada, esto es un poco todo lo que me llevo. Hoy es sábado, este vídeo lo estáis viendo hoy sábado. Y mañana por la mañana, pues la carrera. Trataré de grabar imágenes ahí chulas. Y un poquito las bicis de los compañeros y todo eso. Y lo editaré durante la semana. Y a finales de la semana que viene, pues sabréis qué tal ha ido la carrera. Si mola, si merece la pena apuntarse, si no. Y sobre todo, bueno, pues si sigo entero, si no me falta ningún diente o acabo en el hospital o algo de eso, que espero que no. Espero, como dije el otro día, que no me tiren y no tirar a nadie, ¿vale? Así que nada, aquí dejo el vídeo, voy a organizarme todo, a editar este pequeño vídeo, que es fácil, y a subirlo a YouTube. Y nos vemos la semana próxima con el resumen de la carrera. Hasta la próxima.